Radial. Este es un informe especial. Y regresamos al norte del país con Orlin Castro, porque a esta hora de la noche no se ha logrado controlar el fuerte incendio en la Tercera Avenida. Elementos del Cuerpo de Bomberos están aún trabajando para controlar las llamas. Adelante, Orlin Castro. Así es, buenas noches, compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital, ubicados nuevamente acá en nuestro segundo contacto informativo en este incendio que se ha registrado desde horas de la tarde, exactamente en la tercera calle entre la 8 y 9, o la tercera avenida entre la 8 y la 9 calle del barrio La Guardia. Podemos observar en estos momentos, sigue el trabajo arduo por parte de los elementos del Cuerpo de Bomberos, que han llegado varias unidades hasta este lugar, y es una gran cantidad de agua la que se ha gastado en este negocio repuestos de vehículos. A eso es lo que se ha quemado casi acá, ya el 80% del producto neto que hay en el interior de esta bodega de repuestos de vehículos, ubicado en la tercera avenida de esta ciudad de San Pedro Sula. Como podemos observar, el fuego se apaga y se vuelve a revivir. Esto es producto del tipo de material que hay en el interior. Aquí están tratando de abrir estas cortinas de hierro, ya han quebrado algunas ventanas de vidrio aquí en este lugar para hacer su ingreso, que está muy difícil el acceso acá, el trabajo para los elementos del Cuerpo de Bomberos, que continúan haciendo su labor respectiva, ya que aproximadamente unas 2 a 3 horas continuas este trabajo que se está registrando para poder sofocar este fuerte incendio, que hasta este momento no se conoce el origen de dónde ha comenzado ni cómo fue que comenzó este fuerte incendio que se ha registrado, repetimos, en la tercera avenida acá entre la 8 y 9 calle del barrio La Guardia, entre el barrio La Guardia y lo que es el barrio Lempira. Vamos a ver si podemos percibir aquí algunas instrucciones que están dando los elementos del Cuerpo de Bomberos. Buenas noches, estamos para HCH. ¿Cuál es el trabajo que están ejerciendo en estos momentos, ya que hay aproximadamente 2 horas continuas en este incendio? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos intentamos hasta el momento llegar a la etapa de enfriamiento. Todavía estamos en una etapa de extinción. Tenemos una bodega de ferretería industrial, la que está involucrada y abarca ambos extremos de la cuadra, tanto tercera como cuarta avenida. Entonces, en este momento, pues estamos haciendo todavía las labores de extinción. Ahora, por el tipo de material, ¿les ha costado un poquito hacer el trabajo porque revive de nuevo el fuego? Bueno, la verdad que parte es las entradas, que están bloqueadas por dentro y están sin, y no tenemos las llaves. Y esta cortina es bastante dura, difícil de abrir. Hemos logrado penetrar en una de ellas, pero se puede propagar a otro sector y estamos intentándolo ingresar a través de la cortina por dentro un bombero. Pero está bastante difícil en vista de que adentro está caliente y hay escombros, entonces eso nos está dificultando. ¿Qué tipo de materiales hay que ver? Hierro, hules, y cartón, diferentes tipos de materiales. ¿Han penetrado por todas partes? Sí. Uno de los extremos ya está controlado, estamos tratando de controlar el extremo que está en la tercera avenida. Bueno, muchísimas gracias. Los elementos del Cuerpo de Bomberos, podemos ver también algunos bomberos ya agotados acá en la tercera, producto del trabajo que han hecho aquí en plena tercera avenida de esta ciudad de San Pedro Sula. Con este contacto a esta hora de la noche, completamente en vivo, con las imágenes de mi compañero Carlos El Dinámico Pérez, retornamos a estudios principales. Buenas noches. Este es un informe.